Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy martes 23 de agosto del año 2022. Son las 6 y 11 de la tarde. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Carmen Enita Acevedo estuvo ahora mismito a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia, con todo el análisis que usted tiene que tener sobre todas las cosas que están ocurriendo, los fogones prendidos del país, que están bien prendidos, es lo que tenemos que decir. Así es que Carmen Enita Acevedo Betancourt mañana estará con ustedes a las 8 de la mañana en Noticias con Café, como todos los lunes, miércoles y viernes, y también mañana a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Así es que ponga eso en la nevera, mucha gente conectada por aquí. Hoy vamos a estar hablando de un tema que vamos mayormente a hablar del tema de la Selección Nacional de Baloncesto Masculina. Hoy se anunció el roster de los 12 jugadores que van a estar activos desde este jueves en la cuarta ventana clasificatoria de la FIBA, que tienen juego este jueves aquí en Puerto Rico contra Brasil y el lunes en Uruguay contra Uruguay. Vamos a hablar de esos 12 jugadores, vamos a ver con cuál es el equipo de Brasil que se van a estar enfrentando este jueves, pero también tenemos que hablar del elefante en el cuarto, las ausencias. Las ausencias de tres jugadores que estaban convocados hace un montón de semanas, hace un montón de días, y que hoy nos enteramos que no van a estar jugando. Entre ellos, el estelar José Alvarado de los Pelicans de Nueva Orleans. Pero yo quiero hablar de esas ausencias, de lo que significa, de los cuestionamientos que nos trae. También tenemos que hablar sobre, tenemos que compararlos con otros jugadores porque hay una justificación de parte de José Alvarado y tenemos que verlo de esa manera. También vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino, que ya está en movimiento, en pasos agigantados de camino a su temporada que empieza el 1 de octubre. Vamos a ver de qué se trata. Hoy hay un sorteo de novatas, hubo una actividad con Combine que le llaman, donde las novatas llegan a demostrar sus destrezas y para que los coaches y la liga las vean y poder estar disponibles para ese sorteo que va a ser hoy ahorita a las 7 de la noche. También vamos a ver cuáles son las jugadoras reservadas por cada uno de los equipos que van a estar activas en esta temporada. También vamos a hablar de las Grandes Ligas, un tema que yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, que es el Subway Series. Ayer fue el primer juego y los Yankees de Nueva York le ganaron a los Mets, pero vamos a dejar eso para lo último, que yo sé que tienen que cogerlo con calma. Bueno, vamos para encima. Rodrigo, llegó Mariel, la que te dice Yankee, dice Lagarto Sapo. Mira para allá, mira para allá. Dice Mariel Rodríguez Caroca que tú me dices Yankee. Eso es verdad. Me dicen, pero no eres, no, y, no solamente Mariel Lagarto, no es Mariel nada más. Yo lo sé, yo lo tengo al día. Miren, vamos para encima. Vamos a empezar con, miren, hoy hubo caravana. Los campeones nacionales, los vaqueros de Bayamón, estuvieron por las calles del municipio de Bayamón en su caravana, celebrando el campeonato con su gente. Si lo cogió el tapón, bendito, conozco a una. Un abrazo a Maribel Agosto, mi amiga y educadora, que se encontró casualmente, de casualidad, sin querer, me encontré con la caravana de los vaqueros.
Ahí estuvieron por todas las calles de Bayamón, Lomas Verdes, Santa Juanita, por todo Bayamón, celebrando con su gente ese campeonato. Va, felicidades a todos ustedes. Ayer estuvimos hablando de eso, pero repito, felicidades a todos los vaqueros, fanáticos de los vaqueros, pero los de verdad, no los de la guagua que se montaron en la parada hace 2 semanas o se montaron en la parada tan cercano como hace 3 días, o sea, que ahora son fanáticos. Yo sé que existen, pero también existen los de verdad, que son la mayoría, pero abrumadoramente la mayoría. ¡Qué buena temporada! Y eso, como dije, salpica muchas otras cosas en el deporte puertorriqueño. Así que vamos para adelante. Vamos a hablar del baloncesto superior, el baloncesto nacional de Puerto Rico. Los 12 magníficos, ahí están. Los 12 de Puerto Rico que van a estar ahí desde este jueves representándonos en la cuarta ventana clasificatoria a la Copa Mundial. Puerto Rico, esta semana oficialmente comienza la segunda ronda de clasificatorias para el Mundial de FIBA. Ahí tienen, miren, un vaquero, Javier Mojica, George Condit, Chris Ortiz, Ismael Romero, otro vaquero, Timas Parker, Justin Reyes, Steven Thompson, otro vaquero, Ethan Thompson, Tremont Waters, Jordan Cintrón, Alfonso Plummer y Jader Fernández, atlético. Miren, esos son los 12 que van a estar desde el jueves pasado mañana en esa cuarta ventana clasificatoria que nosotros jugamos contra el equipo de Brasil desde el Coliseo Roberto Clemente. Quiero entonces repasarles, tenemos un juego contra Brasil el jueves aquí en el Clemente. De hecho, déjenme ponerle la imagen aquí, el Roberto Clemente, para que no se confundan. Y el lunes vamos para Uruguay. Quiero repasar con ustedes cuáles fueron los resultados de esos dos equipos en las primeras ventanas de estas clasificatorias. Vamos a empezar con Brasil. El 26 de noviembre le ganaron a Chile 77-53. El 27 de noviembre le ganaron a Chile otra vez 81-55. El 25 de febrero jugaron entre ellos Brasil contra Uruguay. Ganó Brasil ese juego 85-66. El 28 de febrero le dieron una salsa, pero abrumadora, pero esto es bien interesante, a Colombia, 119-73. El 30 de junio le ganaron de nuevo a Brasil, pero Brasil le ganó de nuevo a Uruguay, 70-63. Y el 3 de julio a ese equipo de Colombia que Brasil le había ganado por, ¿cuánto? Por 46 puntos, le perdieron contra Colombia 104-98. Así es que Brasil tiene marca de 5 victorias y una derrota en las clasificatorias. En el caso de Uruguay, el 26 de noviembre le ganaron a Colombia 83-75. El 27 de noviembre le ganaron otra vez a Colombia 82-69. El 25 de febrero perdieron con Brasil 85-66. El 28 de febrero le ganaron a Chile 78-67. Perdieron con Brasil 70-63 el 30 de junio. Sé que lo estoy repitiendo, pero es para ponerlo en contexto de cada uno de los equipos. Y finalmente el 3 de julio le ganaron a Chile 75-65. Terminaron con marca de 4 victorias y 2 derrotas. Así es que el equipo de Puerto Rico va con estos dos equipos desde el jueves. Obviamente, cuando lo vemos en el papel, el juego más difícil va a ser el jueves contra Brasil. Así es que tenemos por lo menos la ventaja de que va a ser en la cancha del equipo nacional, allá en la Catedral de Puerto Rico, el Coliseo Roberto Clemente. Así es que cuando uno mira este roster de jugadores puertorriqueños que van a estar ahí activos, tenemos que ver que hay bastante juventud. Aparte de Javier Mojica, y quiero decir que no lo estoy diciendo viejo, sino que Javier Mojica es el más veterano. Estuvimos hablando de él, acaba de recibir el premio a jugador más valioso de la serie final, así es que le da solo un número. Pero tienen una combinación de jugadores bien jóvenes con algunos jugadores jóvenes. Quiero explicar. El equipo es joven, con un gran veterano que es Javier Mojica. Pero esto es positivo desde el punto de vista de desarrollo, de exposición, de llevarlos, de que tengan ya experiencia en este tipo de torneo, en este tipo de juego. Y nos ayuda a ese desarrollo de esos jugadores definitivamente.
Pero tenemos que entonces atender una situación que a mí me parece lamentable y que venimos batallando, y no es nueva. Venimos batallando con esto hace muchos años. Pero yo quiero ir paso por paso. Miren, esta imagen que les voy a poner ahora, déjenme ponerla aquí bien, que no la tengo. Esta es la convocatoria que hubo ya hace una semana para el equipo nacional, este equipo que va a jugar en esta ventana. Mira, ahí está Tremont Waters, que está en el equipo. Alfonso Plummer está en el equipo. Jordan Cintrón está en el equipo. Gary Brown no puede ir. José Alvarado tampoco va. Jordan Howard no está. No está porque no lo cogieron. Gian Clavel tampoco puede ir. Javier Mojica, ahí está en el equipo. Steven Thompson en el equipo. Justin Reyes. Chris Ortiz también está. Imael Romero también está. Jordan Murphy. George Condi también. Arnaldo Toro. Timas Parker también está. Yesenil de Jesús no está. Devon Collier no está. José Rodríguez. Moni Rodríguez no está. Jonathan Rodríguez no está. Isaac Sosa tampoco. Benito Santiago tampoco. Taiquan Rolón tampoco. Luis Peragogo Hernández tampoco. Yo pues me cuestiono lo siguiente. ¿Cuál es el compromiso de los jugadores que están en el programa nacional? O sea, si los convocan. No sé cuál es la particularidad de cada uno de ellos en términos de decir desde el principio no puedo ir o no quiero ir. Pero tiene que haber un compromiso de los jugadores en estar en el programa. Y si usted no va a estar disponible, no debe estar ni en la convocatoria. Cosa de que usted le pueda decir al equipo, mira, yo no voy a estar disponible para esta fecha. Pues no lo ponemos ni en la convocatoria. Porque entonces ahí le damos la oportunidad a otra persona de estar en ese roster grande, esa preselección, ¿no? Hoy nos enteramos, dos días antes del juego, contra Brasil, que José Alvarado, Gary Brown y Gian Clavel no van a estar disponibles para esta ventana. Estos son jugadores que estuvieron en la ventana anterior. José Alvarado, con toda la fanfarria que suponía que estuviera en el equipo porque por la exposición que tiene, la experiencia que está teniendo y la gran temporada que tuvo en la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans. Un gran jugador defensivo, un reclutamiento de parte del gerente general Carlos Arroyo, que parecía ser un reclutamiento que muy pocas personas podían hacerlo, excepto ese jugador que tiene los contactos y tiene la experiencia en la NBA, como es el señor Carlos Arroyo. Pues ahora José Alvarado dijo que no va. Que no va porque le va a dedicar el tiempo que él entiende que es prioridad a el campamento de entrenamiento de los Pelicans de Nueva Orleans. Y está muy bien. Eso está ahí. Tienen ese compromiso profesional. Pero yo me cuestiono el compromiso que desde un principio tuvo José Alvarado con la selección. También estoy hablando de Gian Clavel y también de Gary Brown. De todos los jugadores que no dijeron con tiempo que iban a estar. Que de momento les surgió algún compromiso para no ir. En el caso de José Alvarado, él ofreció unas declaraciones que aquí se las tengo. Unas declaraciones que las escribió, ahí está. I come to you with all the love and respect I have for you. Con todo el respeto que les tengo. Today I have to make this very difficult decision not to play in this upcoming FIBA window. No voy a jugar en una decisión difícil de no jugar en esta ventana clasificatoria de la FIBA. Right now, I want to prioritize my preparation for my upcoming NBA season with the Pelicans. Ahora quiero priorizar mi preparación para la temporada que viene de la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans. Being only my second season, I have high expectations and feel it is my responsibility to join my team's training now. Siendo solamente mi segunda temporada, tengo altas expectativas y siento que es mi responsabilidad a unirme al equipo y al entrenamiento ahora. I want them to see in me the same commitment that they showed me by signing me for four seasons. Yo quiero enseñarles a ellos
que yo tengo un compromiso. Le quiero demostrar que yo tengo el mismo compromiso que ellos tenían conmigo cuando me firmaron a 4 años. This does not mean that I will not play for Puerto Rico in the future. Esto no significa que no voy a jugar por Puerto Rico en el futuro. I am more than committed to our national team and our fans. I spoke with Carlos Arroyo. Déjeme traducir eso para el beneficio de todo el mundo. Estoy 100% comprometido con el equipo nacional y con los fanáticos. I spoke with Carlos Arroyo and gave my word to count on me for the 2023 World Cup next summer. Le dije a Carlos Arroyo que contara conmigo 100% para la Copa Mundial el verano que viene. I know we are going to qualify. Sé que vamos a clasificar. Gracias a la federación, a los dirigentes, a los coaches, por entender mi posición en estos momentos. Le deseo a todos mis compañeros de equipo éxito y creo en ustedes. Eso fue lo que dijo el señor José Alvarado. Aquí tenemos que ver esta situación. Evidentemente, el compromiso de él es con los Pelicans de Nueva Orleans, no con el equipo nacional. Evidentemente, él va a estar disponible para jugar en la Copa Mundial. Claro, ese es el foro más, la exposición más grande de baloncesto que existe. No puede decir que está 100% comprometido con la selección porque en este momento no lo está. No está disponible. Y yo quiero poner en perspectiva para todos ustedes la siguiente situación. A la misma vez que se va a jugar la cuarta ventana clasificatoria este jueves y este próximo lunes, o sea, esta semana, se están jugando ventanas clasificatorias en todas las otras regiones de la FIBA, en Oceanía, en África y en Europa. Y desde esta semana, equipos como Francia, España, Eslovenia, Grecia, Serbia y otros, muchos equipos, la región europea es la que más equipos tiene, van a estar compitiendo también. Y yo quiero ponerles a ustedes jugadores que van a estar activos en sus respectivos equipos esta semana. Vamos a empezar con ese. Luka Doncic va a jugar para Eslovenia. Está jugando para Eslovenia ya en todas las ventanas. Ese señor, la estrella de los Mavericks de Dallas, va a estar activo con el equipo de Eslovenia. ¿Quién más va a estar activo? Un jugador más valioso. Ese que está ahí, Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, también va a estar jugando con el equipo de Serbia. ¿Quién más va a estar jugando? Nada más y nada menos que ese señor que está ahí. Giannis Antetokounmpo va a estar activo en estas ventanas de FIBA. Esos son jugadores que podemos hablar de compromiso y de expectativa. Que queremos hablar de expectativa y de compromiso. Pues vamos a hablar entonces de Giannis Antetokounmpo. Hablemos de Nikola Jokic. Hablemos de Luka Doncic. Esos equipos, esos jugadores, ¿tendrán o no tendrán presión, expectativa, compromiso? Pues tienen, claro que tienen con sus equipos profesionales, pero evidentemente también lo tienen con sus selecciones nacionales. Y aparentemente para ellos esa participación no es negociable. No es que tenga que obligar, esto no es cuestión de obligar a los jugadores a jugar con nosotros. Esto es cuestión de, dinos desde el principio cuál es tu compromiso, cuál es tu prioridad. ¿Tu prioridad es ir a jugar baloncesto profesional? Entendible, ese es tu trabajo. Pero no puedes decirlo el día antes o 2 días antes, o por lo menos no nos dejen saber a nosotros 2 días antes del juego. Porque estas ventanas están programadas hace meses, por no decir años, meses largos, que se saben que esta fecha se jugaría la segunda etapa de estas ventanas clasificatorias. Otra cosa, la convocatoria para este equipo que va a estar jugando esta semana, la comentamos aquí hace un mes. Tres semanas, un mes. O sea que estos jugadores saben hace mucho tiempo que la ventana clasificatoria era ahora, esta semana, el 25 de agosto. Por lo tanto, ese compromiso es algo que nosotros, el programa nacional no ha podido superar.
Y yo digo lo siguiente, hace unos meses atrás, o hace unos años y pico atrás, decían que el problema era él, Eddie Casiano. ¿Se acuerdan? Esto no estoy aquí tirándole a Nelson Colón, ni mucho menos. Estoy diciendo una realidad que el equipo nacional está enfrentando y que no sabe superarlo. Y hablo del equipo, los directivos, el equipo técnico y los directivos del equipo. Y ese es el enfoque que tiene que tener el equipo. Vamos a reclutar jugadores, pero jugadores que estén comprometidos con el programa. Que cuando dicen que voy a jugar, es que van a jugar. Porque la justificación de ir a jugar con los Pelicans de Nueva Orleans, que están fuera de season, o sea, están fuera de temporada, pero él siente que tiene que ir a unirse al entrenamiento, pues esa justificación está perfecta, pero hay jugadores que tienen muchísima más importancia que José Alvarado en el equipo, que van a jugar por sus respectivos equipos. Y el riesgo de lesión es el mismo. Y el riesgo de enfermarse o de romperse un hueso, bueno, ya lo dije, de lesión, es idéntico al que sufriría José Alvarado. Se están perdiendo el campamento de entrenamiento de sus respectivos equipos también. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de compromiso. O de jugar baloncesto en lo que regreso al campamento de entrenamiento. Porque esto es lo que aparenta que pasó. Tengo la foto de Dicasiano ahí, que no la quité, perdón, pero es porque en un momento dado se hablaba que el problema era realmente que jugadores no querían jugar con Eddie. Pues eso también lo podemos comprar, no hay problema. Y eso no tiene, a lo mejor no está vinculado una cosa con la otra. Pero ese era el problema hace año y medio. ¿Cuál es el problema ahora? Ahí está Nelson Colón, que ha hecho tremendo trabajo. Ahí está Carlos Arroyo, que también está haciendo, me parece a mí, un buen trabajo en al menos identificar esos talentos que son elegibles para jugar por Puerto Rico. Recuerden que esos reclutamientos de jugadores de NBA y de otras ligas lo hacen todos los equipos. Todos los países están haciendo ese tipo de reclutamiento. Además de Luka Doncic, está Gabriel Deck, que va a jugar por Argentina y juega para el Real Madrid. Está Corey Joseph de Canadá, que juega para los Pistons de Detroit. Está Juan Toscano de México, que juega para los Lakers. Está Boban Marjanovic de Serbia, que está jugando con los Mavericks también. Estamos aquí hablando que va a haber un montón de jugadores de la NBA, de Liga Española, de la liga italiana, de la liga francesa, de todas las ligas, que son ligas de mucho compromiso, que van a estar activos en esta ventana. Pues entonces vuelvo y repito, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de jugadores que no tienen el compromiso con el programa, pues entonces vamos a sacarlos. O sea, no se nos va a caer, no vamos a bajar 200 puestos en el escalafón mundial. Porque José Alvarado y otros jugadores no sean elegibles. Porque es que el problema es que no podemos contar con ellos hoy y mañana, no. Así no vamos a salir del hoyo nunca. O sea, si jugaste en la ventana pasada, yo espero que juegues en la próxima. Si no, dilo desde ahora. O dinos a nosotros, díganoslo a nosotros. O sea, el programa Baloncesto, para que sepan. En la próxima ventana van a jugar estos jugadores, pero en la próxima no. Pero no puede ser como que dime, nos quedan 3 días, dime ahora. Tarde pero llegamos, dice Rafito Sánchez. Ya, que dice, Rafito, usted no llega tarde nunca. Todos los equipos tienen sus estrellas jugando, dice Mario Rodríguez Caloca, exacto. Sabe inglés, puede estar en las conferencias de prensa de Luma, dice Alberto Sapo. No me interesa que hablen español ellos. Que los multen, dice Lagarto. El problema es que otro jugador pierde la oportunidad de ser convocado. Exacto, Mariel. Ese es el problema más grande. Uno de los grandes problemas. Porque cuando tú tienes esa posición amarrada y tienes al equipo en la expectativa, hay otros jugadores que darían lo que sea por estar en esa posición y no están porque estás tú. Cuando realmente tu mente y tu enfoque no está en el programa nacional, y no hay problema con eso, no tengas el enfoque en la selección nacional, pero salte en medio. Salte en medio. Hazte disponible cuando realmente estés disponible.
No, a ver si me quedo con la sobra y con la cabra, a las dos a la vez, o déjame quedarme aquí para no quedarme sin la sobra y sin la cabra, ¿ves? Pero aquí tenemos otros jugadores que están, que, o sea, los Mavericks de Dallas no pueden jugar con la expectativa que tienen sin Luka Doncic. Los Nuggets de Denver no pueden jugar con las expectativas que tienen sin Nikola Jokic. Los Bucks de Milwaukee no pueden pretender ser contendores sin Giannis Antetokounmpo. Y van a jugar con sus equipos nacionales. Y están igual de cerca al campamento de entrenamiento, a la temporada, perdón, de la NBA, que José Alvarado. Están igual de cerca. Porque juegan en la misma liga. ¿Y cuáles son las expectativas de esos tres jugadores? ¿Cuál es el riesgo de los equipos a que esos jugadores se lesionen en estas ventanas clasificatorias? Son los mismos, el mismo riesgo. Pero ¿cuál es la pérdida de los equipos si estos jugadores no pueden empezar la temporada o se pierden una temporada completa? Porque eso es lo que se habla, ¿verdad? Ah, es que no los dejan jugar porque se lesionan. Claro, es un riesgo, siempre es un riesgo. Es más, es un riesgo practicando, tranquilitos tirando, una vez se les sale el hombro, se les salen los codos, eso lo hemos visto antes. Así es que el programa, la liga, la federación tiene que tomar esto muy en serio. O sea, esto no puede seguir pasando porque no vamos a salir nunca al hoyo. Tenemos que tener una continuidad en el equipo, que ser consecuentes con los jugadores que nos representan. Tenemos que conformar eso mismo, un equipo. Porque mientras haya un roster distinto cada 6 meses, pues lo que tenemos es un mente tú, no tenemos un equipo. Y eso es algo que venimos arrastrando por meses. Y hemos visto excusa tras excusa y tras excusa de jugadores, de técnicos y todo, ¿no? Que el problema es este. No, que el problema es aquel. Bueno, el problema es el compromiso. Aquí está, es evidente. O sea, Jean Clavel es un jugador sumamente importante para nosotros. Gary Brown es un jugador sumamente importante para nosotros. José Alvarado ha jugado una sola vez con nosotros, pero no nos viene mal. Pues entonces tenemos que corregir esa situación, la federación tiene que tomar control. Pues o lo multan, como dijo Lagarto ahorita, pero multarlo, pues lo multa, pues ellos sacan un presupuesto para esas multas al año. O sácalos del medio, pues mira, si no vas a jugar, pues no vas a ser elegible por los próximos 2 años. ¿Qué es lo que puede pasar? Ah, pues no juego más, pues si no estás jugando ahora, ¿cuál es la amenaza? Juega ahora, no juegue. O sea, ¿cuál es el problema? Así es que este próximo viernes, este próximo jueves, Brasil nos visita aquí en el Roberto Clemente. Ahí está el equipo de Puerto Rico que sí va a estar jugando. Javier Mojica, les voy a repetir el roster de los 12 jugadores que van a estar activos. Javier Mojica, que acaba de jugar ese jugador más valioso de la liga, de la serie final. Javier Mojica, George Condit, Chris Ortiz, Ismael Romero, Tymas Parker, Justin Reyes, Steven Thompson, Ethan Thompson, Tremont Waters, Jordan Cintrón, Alfonso Plomer y Jader Fernández. Ese es el equipo de los 12 que va a estar activo este próximo jueves y este próximo lunes contra Brasil y contra Uruguay, respectivamente. Bueno, son las 12, las 12, las 6:38 de la tarde. Recuerden, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la cooperativa Senogandía, Solidez y Futuro, y por Buen Vecino Café, ahí en la avenida Hostos, en Atorrey. Gracias a ellos por siempre auspiciar esta programación de Bonita Radio, al igual que gracias siempre a ustedes por estar ahí presentes con nosotros y compartan, compartan, compartan. Lo más que nos ayuda a nosotros, de parte de ustedes, que ustedes le dé compartir ahí, que le dé share. Denle share un momentito, solo le toma un segundo, le da share. Y por ahí sigue, la bola sigue rodando. Eso es lo más que ayuda a este proyecto de Bonita Radio. Hoy estuvo Carmenita Acevedo presentándole el proyecto a distintos medios, a distintas casas de publicidad, a distintas empresas, para seguir llevando este proyecto a más sitios. Así es que estamos en ese esfuerzo. Carmenita Acevedo estuvo en esa, junto a Marni Ferrer, que es nuestra directora de ventas y mercadeo, haciendo ese trabajo de decirle a las empresas: móntate con nosotros, que nosotros vamos para adelante, y si te montas ahora, los beneficios son mejores, porque nosotros vamos a seguir por ahí para arriba, gracias a todos ustedes. Bueno,
Vamos a seguir en el tema del baloncesto, pero ahora vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino, que ya está preparándose para la temporada que empieza el 1 de octubre. Miren, ese logo que tienen en pantalla fue el, lo que se llama el Rookie Combine. El Combine en los deportes es cuando vienen jugadoras y jugadores a demostrar sus talentos, a decir, mira lo que yo puedo hacer, buscando una posición en la liga, que los equipos sepan que existen. Estas son una exhibición de talentos que hubo el pasado sábado y en la Guillermo Angulo de Carolina, encabezado por el dirigente Carlos Calcaño, dirigente de las campeonas gigantes de Carolina. Y hay 50 novatas que van a estar disponibles para el sorteo de jugadoras, que va a ser ahorita a las 7 de la noche desde el Coliseo Juan Cruz Abreu de Manatí. A las 7 de la noche va a ser el sorteo de novatas para la Liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino. Hay un equipo que va a estar esta temporada, las Patriotas de Lares son las que van a tener el primer turno al sorteo, así es que ellas son las primeras que van a seleccionar. Pero el mes pasado, ya en julio, la liga publicó que cada uno de los equipos en la liga había hecho sus reservas. O sea, son jugadoras que ellas han amarrado en el buen sentido de la palabra, que las reservaron en su equipo. Por ejemplo, ahí están las Gigantes de Carolina, empezando por la estelar Taira Meléndez. Ahí está Daneska Canales, Roxanne Rodríguez, Paola Crespo, Charity Harris. Fueron reservadas por las Gigantes de Carolina. Por el equipo de las Cangrejeras de Santurce, un aplauso, María Rodríguez Carón, ahí están las nuestras. Brianna Jones, Sofía Roma, Dinamita Salamán, Anelis Vargas y Génesis Pagán fueron reservadas por las Cangrejeras de Santurce. El equipo de las Bravas de Sidra, ahí se quedan con Megan García, con Lanés Bo, con Nachalí de Jesús, con Claudia Ortiz, con Rita Alba Acevedo. Ahí están las que se reservaron para las Bravas de Sidra. Por el equipo de las Atenienses de Manatí, Yolanda Pagán, Isabel Quiñones, Kaela Hilaire, Ana Barrientos y Sacha González fueron reservadas por el equipo de las Atenienses. Por el equipo de las Explosivas de Moca, Hilary Martínez, Kiara Quiñones, Jackie Benítez, Madeline Velázquez y Sonia Román fueron reservadas por el equipo de las Explosivas. Y finalmente, por las Montañeras de Morovis, Pamela Rosado, la capitana olímpica, Ashley Torres, Ariel González, Katie Huertas y Stephanie Piñeiro fueron reservadas por el equipo de las Montañeras de Morovis. Entonces, el equipo de las Patriotas de Lares reservaron a Lianis Torres, a Naomi Hernández, Alicia Coto, Nicole Díaz y Fabiola Marcial para esta temporada. Esta es la lista de jugadoras que no fueron reservadas por los equipos: Alexa Vélez, Ashley López, Carla Rosario, Fabiola Cosme, Frances Flores, Génesis del Toro, Glenis Rosa, Glorian Santiago, Jacqueline Mazanet, Joyce Negrón, Carilis Aguayo, Katia Mari Torres, Linette Mercado, Lorena Ramírez, Mari Plácido, Michelle González de la Cangrejera, Michelle, hay que se quede Michelle, Milka Hernández, Mirela Bastidas, Neiklin Santana, Natasha Alequín, Nicole Rodríguez Becerra, Paulette Addison, Sandra García, Sommer García, Valeria Pérez, Wineshka Rivera, Wiley Coine, Yesenia Tosado, por aquí hay más. Geraldine Mascual, Gilmarí Martínez, Yomari González, Gladysca Jerena, Jacqueline Rosario, Yailin Calderón, eso para que digan que no es jugadora, Yamilet Quiñones, Jay Márquez, Yasmín Sepúlveda, Jennifer Cazul, Judiana Batiz, Katia Acevedo, Kiralis Ríos, Cristina Rosario, Laiska Chávez, Leiliani Cruz, Leisli Reyes, Leislian Rodríguez, Lisbeth Rivera, Marilia Pérez, Melanie Hernández, Mercedes Colón, Michelle Pacheco, Natalie Díaz, Neisha Figueroa, Nicole Rodríguez Nieves, Nicole Rojas, Normarí Montalvo. Y finalmente, de las que no fueron reservadas, estas son las agentes libres. Entonces, las agentes libres: Paola Miranda, Paola Nicole Muñiz, Paola Nieves, Paola Vázquez,
Roxiel Muñoz, Shakira Rodríguez, Sheila Martínez, Sibel Castro, Stephanie Ramos, Stephanie Rodríguez, Valeria Vega, Yamari Cuevas, Yamilet Negrón, Yanira Toledo, Jaylian Gautier, Yulimari Torres, Zahira Montes, Zuleika Aponte y Adela Gathers, Alondra Cintrón, Alondra Pérez, lo puse al revés, pero ahí está, Manisa Ran Sánchez, Ashley Gómez, Ashley Pérez, Ashley Prim, Ashley Rivera, Bárbara Concepción, Carla Ramírez, Carmen Vega, Cari Ojeda, Charleni Frías, Coralis Crespo, Cristina Centeno, Cristina Valentín, Dalimar Cedeño, Damica Martínez, Denelis Hernández, Daniel Powell, Darianet González, De Santa Franklin, Desiree Irizarry, Dorimar Cruz, Elisa Ventura, Stephanie Vega, Estel González y Eugene Artao. Esas son las jugadoras que son agentes libres y las que fueron reservadas por cada uno de los equipos y las que no fueron reservadas. Esas jugadoras pues podrían firmar con cualquiera de los equipos que las necesite, pero ahí tienen una lista de jugadoras que están activas en el Baloncesto Superior Nacional Femenino, más las jugadoras novatas que van a empezar a llegar desde el día de hoy. Eso es una evidencia clara de la cantidad de talento que Puerto Rico posee en el Baloncesto Superior Nacional Femenino y que van a ser, que podrían potencialmente ser parte de nuestro programa nacional, de ese equipo que está practicando para el Mundial que va a ser el mes que viene, a finales de septiembre, allá en Australia. Por lo tanto, tenemos un baloncesto femenino con un buen banco de talento, con jugadoras que están ahí disponibles, que podrían estar disponibles, algunas pueden que estén lesionadas o que no puedan unirse a los equipos inmediatamente, pero están ahí, son parte de los equipos y tenemos que darle la exposición no solamente al juego de jugadoras que son, por ejemplo, armadoras a jugar con talentos como Pamela Rosado, contra ellas o con ellas, cosa de que sepan, que tengan la experiencia de jugar con jugadoras elite como Daishali Salamán, como Taira Meléndez, como Isaris Quiñones y demás, como India Pagán, que son jugadoras, por ejemplo, cuando las visitamos en el fogueo que tuvieron hace una semana, estaban jugando precisamente con un seleccionado de jugadoras que iban a estar activas en el Combine este pasado sábado y que van a estar en esta sorteo de novatas. Así que hoy a las 7 de la noche, el Baloncesto Superior Nacional Femenino en el sorteo de novatas para seguir dando la estructura a la temporada 2022 que arranca el 1 de octubre. Ponlo en el calendario y ponlo en la nevera. 1 de octubre, Baloncesto Superior Nacional Femenino, y queremos que vaya mucha gente a las canchas para que no solamente vean a las jugadoras y vean que hay una calidad de baloncesto femenino extraordinaria en Puerto Rico, que vean que hay un proyecto conformado en marcha del baloncesto femenino, porque no es casualidad que nuestro equipo haya llegado a las Olimpiadas y al Mundial. No es casualidad. Ponlo en la nevera. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de béisbol. ¿Quiénes son los que escriben aquí los Yankees con Ñe? ¿Ah? Con Ñe. Porque miren, les voy a poner esta imagen para como modo de ilustración. ¿Ve? Que hay una... El logo de los Yankees, si lo ven bien, tiene una N, ¿verdad? Y encima una Y. No es una Ñ, fíjense que no hay una tilde arriba. Es Nueva York. Nueva York o New York en inglés. Es una N y una Y. De, por ejemplo, New York Yankees. Porque los Yankees se escriben con Y, ¿ves? Así es que se escriben los Yankees. Ayer le ganaron a los Mets. ¡Ay, le ganaron a los Mets! Pero déjame empezar por... Déjame dejar eso para lo último. Espérate, Déjame volver para acá. No quiero que se me vayan molestos desde ahora. Molesta. Ayer los Reales de Kansas City le ganaron 6-4 a los Medias Blancas de Chicago. MJ Meléndez anotó una carrera por el equipo de Kansas City. Los Bravos de Atlanta le ganaron a Pittsburgh 2-1. Y Rosario se fue en blanco por el equipo de Atlanta. Texas le ganó 2-1 al equipo de Minnesota. Carlos Correa se fue de 3-2 con un triple. Y ahora sí, los Yankees de Nueva York le ganaron a los Mets de Nueva York. Bronx le ganó a Queens 4-2. Francisco Lindor por los Mets se fue de 4-1. Aaron Judge. Déjenme poner aquí la foto de Aaron Judge para que lo vayan viendo, porque fuera de chiste,
Este señor conectó su jonrón número 47 ayer. 47 jonrones y quedan 60 y tantos de juego. ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí, 125, sí, quedan 50-60 juegos. Y este señor lleva 47 jonrones en la temporada. Ayer batió ese número 47. Hay que velar a este señor porque está a pasos bien rápidos hacia una temporada de 60 jonrones. Lo que le quedan son 13. Y al paso que va, está dando un jonrón cada 2 o 3 juegos. No creo que no llegue a 3 juegos. 2 puntos y pico de juegos da un jonrón. Y con la cantidad de juegos que le queda, pues cuando usted hace la matemática, 13 jonrones para llegar a 60, porque esa es una marca mística, tú sabes, los 60 jonrones. Es bien probable que Aaron Judge logre esa gesta esta temporada. Así es que hoy vuelven a jugar los Yankees contra los Mets. Problema para los Mets, porque posiblemente van a perder de nuevo, pero 4-2 el equipo de los Yankees le gana al equipo de los Mets. Así es que mucho éxito a los Bori Mets, a todos los boricuas que están allá con el equipo de Queens haciendo de la suya. Bueno, pues les recuerdo que, vuelvo para acá con ustedes, les recuerdo que esta semana estamos atentos a todo lo que ocurre con la Selección Nacional Masculina de Baloncesto. Recuerden también que estamos dándole seguimiento a lo que está pasando con la Federación de Béisbol y los tres Carlos Beltrán, Carlos Baerga y Carlos Delgado y todo el nombramiento de dirigente para el equipo que nos va a representar en el Clásico Mundial de Béisbol. Todo eso está ocurriendo. Hay voleibol también, ya también se está preparando la temporada del voleibol superior masculino. Hay muchas cosas pasando en el deporte puertorriqueño. Esta historia del baloncesto super, del baloncesto nacional, con lo de José Alvarado y demás, pues me tomó más tiempo de lo que yo tenía intencionado para hoy, porque yo quiero hablar del boxeo, para los que siguen el boxeo en Bonita Radio, porque hubo buenas peleas este pasado fin de semana y quiero hablar de lo que representa lo que ocurrió este fin de semana en cuestión a la definición del boxeo en términos de campeonato. O sea, sabemos que hay 20 campeonatos por cada uno de los pesos, porque los consejos de boxeo y las asociaciones pues han añadido títulos porque le da más oportunidad de hacer peleas de campeonato y cobrar más dinero por esos eventos. Pero hemos estado viendo como divisiones importantes como la división pesada, la división welter y demás, están unificando los títulos y ya estamos definiendo las divisiones con un solo campeón. Y a mí me parece que eso es importante. También Amanda Serrano vuelve al cuadrilátero este próximo 13 de septiembre. Vamos a estar hablando de eso también. Por eso es que quiero tomar tiempo para hablar de boxeo esta semana. Así es que, vuelve a la nevera. Mucho pasando. Este jueves vamos para la cancha. Clemente contra el equipo de Brasil. Yo me voy, pero regreso mañana a las 6 de la tarde nuevamente con este programa deportivo Más de una Milla. Carmen Elida Acevedo los ve a ustedes a las 8 de la mañana y después a las 5 de la tarde en Qué Palo en Noticias. Sin más, me voy. Que tengan excelente noche, buen provecho y que descansen. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.